Ya, les aclaro algo, no es un método férreo absoluto como método. A veces en educación usamos mucho los métodos, ¿no? Y tú no puedes ir al segundo momento si no hiciste el primero. Más que método, pensemos, son actitudes interiores para acercarme a la palabra. Esto sí hay que tenerlo muy claro, ¿ya? Son ciertas actitudes interiores. En primer lugar, pide, sugiere, una especie de acto de fe. Sí, un acto de fe. Reconocer que el Señor nos habla. Fíjense, no nos habló, también habló en el pasado. ¿Ya? Los grandes hechos de la historia de la salvación, sobre todo Jesús, habló. Y muchos nos han enseñado que con los apóstoles terminó la revelación. Cuidado, creo que no es exacto. Porque Dios ahora, sigue hablando. ¿Está bien? Dios ahora sigue pasándonos la voz. Dios es nuestro Dios, no es un Dios mudo, así dicen los salmos. Nuestro Dios es un Dios elocuente, que le gusta hablar. Hemos notado que el Papa actual, ¿no? Papa Francisco, le gusta hablar, ¿sí o no? Y a cada rato se escapa y se va a buscar a la gente, ¿sí? No celebra la misa ahí donde tenía antes los papas, sino lo que sería la capilla de esa casa de retiro, y cada vez invita a los jardineros del Vaticano, los de la editorial, los de la no sé qué, ¿no? Porque le gusta tratar con la gente. Bueno, nuestro Dios es algo así, pero mucho más. Es el Dios de la revelación, que le gusta hablar con sus hijos. Cuando nos acercamos para hacer una experiencia de lección divina, y ahora la vamos a hacer, por favor, dispongamos el corazón. ¿Que me va a hablar a mí? Sí, exactamente. A cada uno. Y como nos conoce por nuestro nombre, su palabra será personal. Cuando hacemos la lección divina con los chicos, con los niños, esto es lo primero que tenemos que comunicar. Que lo que leemos en la Biblia, sí, se trata de María, de José, de Pedro, ya, muy bien, pero en cierto momento quitamos al personaje y te pones tú. Yo soy Pedro, yo soy María. Y el diálogo ya no es entre María y el ángel, es entre el Señor y yo. Ya el saludo no es solo entre María e Isabel, también yo personalmente puedo entrar en ella. Porque el Señor me lo dice a mí, hoy. Les decía que este es un acto de fe. No es un acto de fe raro. Eso es lo que siempre hemos creído, ¿sí o no? Pero se trata de actualizarlo, de tener la flor de piel. Nosotros, en primer lugar, para alimentar nuestra fe, por favor. No me escuchen solo como profesores de religión de un colegio, tal, no. Recíbanmelo como seres humanos, como creyentes. Así, en tu situación, con tus problemas, con lo que eres, con tus ilusiones, aquí, en este momento de tu vida, Dios quiere iluminarte con su palabra. Una vez que nosotros lo vivamos y lo saboremos, podremos comunicarlo a nuestros niños y jóvenes. ¿Sí? Por eso les decía que los pasos son solo orientación, cierta guía, que ciertamente nos puede ayudar. Lo primero, el prepaso, es esto. Invocar al Espíritu Santo. Porque esto es cosa de espíritu, esto no es tecnología. ¿Ya? Como yo soy un capo, ¿no? Yo todo lo... No. Es cosa de Dios. A Moisés se le pidió, cuando veía la zarza ardiente que no se consumía, chico, quítate las sandalias, entra descalzo, porque esta es tierra santa. Aquí también. Chico, esto es cosa de Dios. No lo digo esto para que creamos que es una cosa del otro mundo, no. En la sencillez de nuestro corazón, invoquemos al Espíritu Santo. Así de simple. Para pedirle que sea Él quien nos abra la Escritura. Diversamente leemos y no le encontramos gusto. Pero el Espíritu Santo hace como esas lindas maestras de primer grado, de inicial, que a mí me encantaba observar. Sentado junto a la niña,
bien abrazadita, le toma la manito y le va ayudando a hacer la bola. Algo así hace el Espíritu Santo con nosotros. Él es el que enseña. Por eso hay que invocarlo. Invocarlo para que Él hable en nuestro corazón. Para que despierte la página de la Escritura. Y por supuesto, asegurar también silencio, claro. No podemos hacer lección divina frente al televisor prendido, peor aún si presenta el partido de fútbol de no sé qué. No. Necesitamos calma, ¿no? Necesitamos silencio de fuera y también de dentro del corazón. Se diría que el corazón es el órgano, el lugar donde se ubica la lección divina. El corazón en la Biblia es lo más hondo de la persona, lo que los psicólogos ahora nos dicen el yo, ¿está bien? Sí, el centro de tu persona, ahí donde tú eres lo que eres. Ahí donde decides lo que quieres, ahí donde amas. Eso es el corazón en la Biblia y ahí nos encontramos con Dios. Es el lugar del encuentro con Dios. Jesús mismo nos enseña en el Evangelio de Mateo, cuando quieras orar, dice Él, no lo vayas a propagandear por fuera. No, no, no. Entra en tu cuarto, dice el Señor, cierra la puerta y en lo secreto habla tu Padre. Tu Padre. Él te escuchará. Él te lee en lo secreto. Algo así tenemos que hacer para la lección divina. El clima ideal, bueno, esto ya de San Juan de la Cruz, es la soledad sonora, estar yo en silencio, pero no para estar ahí en vacío, sino para permitirle al Señor que hable, ¿no? Callar al ruido de tantas voces que nos invaden. Yo creo que no solo los muchachos llevan sus tremendos audifonotes, ¿no? Para escuchar la música a todo volumen. Sucede que también nosotros, si nos llevamos esos audífonos, las personas adultas solemos estar con muchas cosas en la cabeza. Procurar ir apagando esas voces, esas preocupaciones, ¿no? Para poder captar el dulce susurro. Recordemos el pasaje de Elías, que escapa al monte Horeb, se queda en una cueva, porque le han dicho que va a pasar el Señor. ¿De qué maneras pasó el Señor? ¿Se acuerdan? ¿Eh? Pero primero, ¿qué ocurrió? ¿Un terremoto? ¿Un huracán? Ahí no estaba el Señor. ¿Dónde estaba el Señor? En el suave susurro. Me dicen que la traducción exacta del hebreo sería en el sonido del silencio. Cuando Elías logró hacer un poco de calma porque venía terremoteado, ahí estuvo en posibilidad de escuchar al Señor. Algo parecido deberemos hacer nosotros. Buscar ubicar el corazón o ubicar un poco de paz y de silencio. Silencio, repito, no de vacío, sino de escucha, de atención. Pueden ayudar algunos ejercicios de respiración. Puede ayudar también una postura adecuada. No necesariamente del yoga, pero una buena postura. Cuando hayamos logrado entrar en este silencio, estaremos pues preparados. Primer momento, primera actitud. La lectura, en latín la lectio. ¿Qué significa? Les dije ya lo que no significa. No es lectura veloz, no es lectura del periódico. ¿En qué consistirá? Una lectura atenta, reverente, porque es la palabra de Dios. ¿Sí? Una lectura atenta, no de corrido. Ah, no, pero este pasaje ya me lo sé. Calma. La palabra siempre tiene mucho para darnos cada vez. Una lectura atenta, una, otra vez. Atenta a cada personaje, cada palabra, cada verbo, sobre todo los que se repiten. Porque por ahí ha querido decirnos algo el autor, ha querido insistir algo. Porque nos interesa saber qué ha querido decir el autor. Por eso tenemos que entrar, a mí me gusta decir que la Biblia hay que leerla con lupa, una lupa así grandota, para atender cada expresión, cada palabra,
los momentos del pasaje, que los pasajes normalmente son pequeños, los momentos, cómo empieza, cómo evoluciona, cómo termina, cuál es la trama, cómo termina, cómo concluye, cuál es la final. Entonces, abrimos el texto con mucho respeto, porque sabemos que cada letra nos habla de Dios. Les digo que los antiguos veneraban la Escritura, y lo dice la Dei Verbo. La Iglesia siempre ha venerado la Escritura, así como venera el cuerpo de Cristo. A mi modo de ver, creo que exageró un poquito la Dei Verbo. Porque los católicos hemos estado venerando muchísimo, no todavía como debiéramos, pero Jesús en la Eucaristía. Pero la palabra es, no, eso es de los protestantes. Así decíamos, ¿sí o no? Por eso, no sé si todos han traído su Biblia ahora. Vamos a un encuentro, no llevamos la Biblia, no se nos ocurre. Los católicos modernos sí llevan su Biblia, hasta a la misa. Tenemos que ir siendo, en la medida en que nos apoderamos de la Biblia, no solo para tener una en la mano, apenas un pobre católico se hace protestante, una o varias veces a la semana va a sus cursos bíblicos así, ¿verdad? Nosotros todavía, ojalá este encuentro les sirva para esto, para darles el gusto por la palabra, ¿ya? Para que seamos más gente de la palabra. No digo exclusivo, ahora dejen la Eucaristía, no, no. Jesús en los dos grandes sacramentos, ¿recordamos de Emaús? Palabra y Eucaristía. Para ser cristiano es bien alimentado, pues. Bueno.